está pasando por terreno de la comunidad campesina de Morro, la comunidad campesina de San José. Ya se han hecho los arreglos pertinentes. El ingeniero director de caminos tiene toda la documentación. Acabo yo de conversar con él. Eso es lo que me ha dicho. Licenciado, y también manifiesta que no hay resolución de nombramiento del ingeniero residente de obra, menos en la web del SEACE. El ingeniero residente de obra es el ingeniero Pedro Torres, es que es por administración directa. Administración directa de la gerencia de transporte. Sí, sí, sí. No hay concurso, no se ha hecho un concurso para el ingeniero residente, sino es un ingeniero de acá. Es el ingeniero Pedro Torres, el ingeniero residente de obra. En el mes de enero del presente año se sancionó un ingeniero por presuntas irregularidades que había cometido en su función y que ahora, hoy en día, esperan que también se abra proceso disciplinario a los responsables de iniciar obras sin que no tengan los requisitos de acuerdo a ley. Bueno, no sé a quién te refieres, ¿eh? Bueno, acá ha habido procesos y se han sancionado por diferentes motivos, ¿no? Y ha habido un ingeniero que se le ha sancionado, pero es por una obra de camino a Mesones Muro, pero no es por otro criterio, no es porque no era ingeniero residente. El ingeniero Ildomaro Rodríguez es el que realiza las adquisiciones y no el ingeniero residente, como estipula la Contraloría General de la República en cuanto a los combustibles, volquetes y otras maquinarias. No, el ingeniero Ildomaro es el director de caminos, él está facultado para hacer las acciones. El ingeniero residente, el ingeniero Torres, es el que está a cargo de la obra, hace las solicitudes, y el ingeniero Ildomaro, que es su director, es el que firma pues la solicitud final. Pero la doctora Gisela Torres Valareso, encargada de abastecimientos, no estaría cumpliendo con la normatividad de proceso de selección, toda vez que el 2 de agosto se emitió la resolución 839 autorizando adquisición repuestos para reparar el tractor TI-287 y proceso, y tampoco este proceso aparece en la web. Bueno, eso no tengo conocimiento, voy a anotarlo. En la web de Consucode. Bueno, tiene que aparecer, pero si tú me estás informando ahorita, yo voy a tomar nota para poder hacer la investigación, ¿no? Porque al parecer el proveedor es familiar del director ejecutivo de circulación terrestre, el señor Pinay, y es familiar, es tío de la señora de Miguel Silva Pérez. Desconozco, hermano, pero lo que sí, si tú me acabas de dar esta información, voy a hacer las investigaciones, ¿no? O sea, me da gusto que haya venido y hacer las investigaciones de inmediato, ¿no? Pero todo lo que se está haciendo aquí es de acuerdo a norma. Ahora, desconozco que haya algún familiar de alguien, ¿eh? ¿A cuánto asciende el monto de la carretera San José Pimentel? 8.700.000, más o menos. 963.000, pues cerca de 9.000. Sí, cerca de 9.000. ¿Y el personal que trabaja ahí, cómo es? ¿Es por contrato? ¿Personal? Sí. No, el personal que está yendo a laborar ahí es personal que viene de otras obras de la carretera, por ejemplo, de la carretera de Temosefú, son obreros eventuales y que trabajan con topografía, es un equipo, y así ese es su trabajo, ¿no? No es es un personal que trabaja en obras de aquí de la Dirección de Transporte, personal contratado. Porque al parecer manifiestan que se estaría contratando gente de APP para que ocupe cargo de supervisores, de controladores, y al resto de gente se le deja de lado. Bueno, comentarios hay muchos, ¿no? Pero no. Es decir, lo que están trabajando son gente que son parte del equipo que trabajan con el equipo de caminos, ¿no? Pero son relativamente pocos, porque casi no va a haber para obreros. Todo es movimiento de maquinaria. Lo que se está sacando a concurso son las obras de arte, las obras civiles. Ahí es donde va a haber va a haber personal, pero eso lo va a hacer una empresa privada, porque se ha sacado a concurso. La doctora Torres Valareso, encargada de abastecimiento, que no cumple con la normatividad del proceso de selección, ¿se estaría haciendo algunas acciones? Bueno, tú estás diciendo eso, no, yo hasta donde sé cumple. ¿En cuanto a los documentos? No, es decir, pero es que es una opinión que hay que investigar, pues, ¿no? Por eso, es decir, si no cumple. Por eso que hemos venido para acá, para poder entenderlo, porque no es el hecho de lanzar una noticia, alarmar, y pues no, por eso, para. En aras de hacer un periodismo transparente, honesto, esa es la idea. Es que venimos y para que usted nos informe, claro, es la persona autorizada. Claro, lo que me estás diciendo es de que ella estuviera haciendo algo que es irregular, tiene que ser sancionada. Pero primero hay que investigar, pues, ¿no? Incluso con este proveedor, Pinday, que es
familiar cercano de un del director ejecutivo de Circulación Terrestre. ¿Ya lo comprobó usted que es familiar? Por eso es que le pregunto. Bueno, yo ¿pone en duda usted mi...? No, te estoy preguntando si ya lo investigaste. Por eso vengo donde usted... No conozco eso, pero voy a investigar. Más bien, claro. La documentación que me vas a dejar para yo poder investigar. No, le voy a alcanzar una copia. No, los datos, pues, porque ahorita me estás entrevistando, claro. Y esa parte no me has comentado, claro. ¿No? No, y ahí lo puede leer. Claro, hermano, sí. Puede leerlo. No me caso con nadie, hermano. Claro, porque sabemos que tú eres una persona transparente. Así y es. El trabajo que vienes realizando es en beneficio de así toda es. La región Lambayeque. Y yo agradezco que haya venido, hermano, porque ayudan a hacer una buena gestión. Si algo no está bien, se corrige, se sanciona, caiga quien caiga. No, y sobre todo también que el asesor que tiene usted también tiene que asesorarlo correctamente. Así ¿no? Es. Nos referimos al director ejecutivo de caminos, el ingeniero Ildomaro Rodríguez Alvarado. Claro, es el director. ¿No? Que tiene que asesorarlo correctamente. Así es, así porque es. Él no puede tampoco ser juez y parte, estar comprando. Para eso hay una persona que te encarga de hacer las adquisiciones. Bueno, hasta donde tengo información, él cumple su función. Hasta donde tengo la información, hace los requerimientos porque es el director de caminos, ¿no? Tiene que hacer los requerimientos. ¿Qué obra importante se va a inaugurar en los próximos días? Hermano, ahorita estamos por terminar ya la obra de Mocupe Lagunas. Hemos tenido un inconveniente con el problema del líquido asfáltico que se hizo la adquisición y ya el proveedor ya va a traer el líquido y ya con eso deberíamos estar terminando la obra de Mocupe Lagunas. Y qué bien que hemos comenzado la obra de San José Pimentel. Mire, es una obra que va a ayudar a resolver el problema de acceso entre lo que es estos dos pueblos y se va a unir dos provincias. Y ahorita estamos ya en el 18% de la obra.